Miguel Emiro Naranjo Montes. ¿De dónde nació? En Ciénaga de Oro, Córdoba. Ya. ¿Cuáles fueron sus inicios en la música? Bueno, los inicios, los cómplices de este trabajo mío fueron mis papás. Ellos no son músicos, pero mamá solía cantarme lindas canciones cuando yo estaba niño. Y papá continuaba con el proceso regalándome violinas, pitos. Y allí se fue despertando desde mi niñez la visión por la música. De tal forma que era compositor de cualquiera circunstancia de momento. De cualquier hecho que sucedía, yo era preciso para crear la composición y la melodía. ¿Y cuál era la música que usted escuchaba en aquella época? En aquella época me simpatizaba mucho la música caribeña, la música de Cortijo y su combo, Tuntuneco, María Conchita, entonces ese repertorio. Y lógicamente la música de mi costa caribe, todo lo que es la cumbia, el porro y el vallenato, el paseo, la cuya. Entonces pues fui formando un gusto musical muy ameno, porque eso me hacía sociable tanto en el colegio como en la vida pública. Su instrumento es la trompeta, ¿no? Sí. ¿Usted dónde aprendió a tocar trompeta? En Laguneta. Allí buscamos un maestro y bueno, él me enseñó a tocar la trompeta y posteriormente pues me dediqué a hacer estudios musicales a través de Colcultura en aquella época y otros maestros de la región, maestros muy reconocidos. ¿Cómo quiénes, maestro? Bueno, tuve inicialmente a Juan Oviedo Ortega, el autor de Tres Puntas. Después Alfonso Piña, más tarde Octaviano Mejía, músico salesiano. Y el codeo con los músicos del país, eso me ha favorecido mucho. ¿Usted dónde aprendió a leer y a escribir música? Yo diría que con ese codeo con la gente, ¿verdad? Soy un músico autodidacta. Pero sí, he aprendido mucho de los demás. Reconozco que conmigo la gente ha sido benévola. Todo el que tiene conocimiento pues me lo proporciona y yo lo acato. Y bueno, lo transmito también, porque yo soy profesor de una escuela de música en Planeta Rica. Ah, qué bueno. Maestro, y digamos, hablando ya del porro, ¿cuándo son sus inicios con el porro, con la banda? Ah, sí, los inicios con la banda son cuando yo cumplo 20 años. Uh-huh. Llegué a Laguneta. Ese pueblo hacía fiesta con banda todos los años. Y después que se acababan las fiestas, quedaba la silbatina popular en los jóvenes. Uh-huh. Y yo aprovechaba, porque yo llegué a Laguneta como maestro de escuela. Y yo aprovechaba. Y en el horario de clases, ubiqué la asignatura música y canto. Y entonces cogía a la gente y les decía, bueno, vamos a componer una canción. Como yo era fácil para componer, obviamente mis discípulos seguían el consejo y de pronto, vamos a hacer un combo, que era mi deseo. Uh-huh. Le dijeron, no, hagamos una banda. Yo no sabía qué coser una banda, no sabía qué coser el porro. Y bueno, hagamos la banda, pero vamos a hacer una banda con mucho fundamento, sobre todo disciplina. Y así fue, constituí lo que hoy se llama Banda 19 de Marzo de Laguneta. ¿Esa la fundó usted, maestro? Sí. ¿En qué año? 19 de marzo de 1966. ¿En dónde? En Laguneta. Laguneta es el corregimiento del municipio de Ciénaga de Oro, Córdoba. En el año 66, bueno, empieza mi carrera musical y la investigación hacia lo folclórico. Empecé a entender que el músico no era bien ubicado en la
en el seno de la sociedad era como despreciado. Entonces entendí que el factor estaba en el mismo músico. La autoestima no la tenía bien formada. Entonces empecé por ahí a trabajar esa parte psíquica del ser humano, y el comportamiento pues me dio unos factores importantísimos, como fueron esos, la perseverancia, la disciplina, un trabajo serio, de mucha... Ya, en aquel entonces, ¿qué aires interpretaba la banda? Porros, mandangos, mapalé y paseos. Toda la música del ambiente caribeño era la que se practicaba en ese momento, a pesar de que las bandas anteriores tocaban valses y pasillos y otros aires de corte, pues, no local, sino de corte andino. Entonces, yo dije, bueno, hagamos lo que otros hacen también, y empezamos la escuela, con la creatividad propia y la música creada por otros compositores. Ya, ¿cómo estaba conformada organológicamente esa banda? ¿Cuántas trompetas tenía? Bueno, había conmigo 5 trompetas, ¿sí? Numerosa, 4 clarinetes, 2 bombardinos, 3 trombones, la percusión, entre bombo, redoblante, platillo, y teníamos un chocuano que cantaba con unas maracas, porque yo siempre conservaba ese estilo guapachoso de la música. ¿Quién era, maestro? José Reyes Valencia Chaverra. Él murió. Bueno, pero me sirvió mucho en la banda, porque a mucha gente le gustaba la presentación de la banda con el cantante, a otros no. Pero teníamos, diríamos que, producto para varios mercados. Y yo no me quedé solamente pensando en la tradición. Yo siempre pensé, soñé, llevar el porro a otras partes, a otras latitudes, y lo logré. Gracias a Dios y al fundamento. Bueno, hablando de porro, maestro, cuéntenos un poco cuáles son los porros más típicos, más representativos de Córdoba, de la Sabana de Bolívar. O sea, de los porros clásicos pelayeros que ustedes tocaban en esa época. La tradición, indudablemente, nos ha legado una cantidad de obras musicales como El Pájaro, María Varilla, El Pilón, El Binde, Soy Pelayero, Lorenza, La Seca, Vámonos Caminando, Fandango Viejo, y un sinnúmero de obras musicales que son un patrimonio colombiano. Maestro, pero se dice que estas obras, bueno, son de tradición oral, o sea, esto era cultivado en formato de gaitero, ¿verdad? Sí, hay discusión al respecto, pero no podemos negar que el principio de nuestra música es origen de la gaita. Eso es, porque es que la banda aparece en el departamento de Córdoba a principios del siglo XX, ya la gaita estaba erradicada en el Bolívar Grande a mediados del siglo XIX. Entonces yo sé que nos lleva casi un siglo la gaita de esta, y la gaita tocaba un aire musical parecido al porro, porque esto de porro, también ese origen de la palabra porro también está discutido. Unos aducen que el porro es porque se le da golpe al bombo, otros aducen que es por la porra, y otros dicen que hay un tamborcito africano llamado porro o porrito, que yo me identifico con esa apreciación, porque así como hay un instrumentico cónico monomembranófono llamado mapalé y curulao, ¿y por qué no debió haber existido uno llamado porro? Entonces yo pienso que todos esos aires musicales se derivan de ese tambor, de ese instrumento, que es quien lleva la parte rítmica y la esencia, el latir de la música está en el bombito. Maestro, del año 66, cuando empieza la historia, pues, de la banda, a estos días, usted que nos puede contar, o sea, cómo ha sido ese transcurrir, qué evolución ha habido en cuanto a la música de porro y de banda. Bueno, empezamos porque
yo me dediqué a componer, ¿sí? Yo soy autor de más de 120 temas musicales, de los cuales he grabado, digamos que un 50%. Y entre ellas hay obras como Río Sin Un, que es de la autoría mía, o digamos que yo soy el ideólogo del proyecto Río Sin Un, Porro Río Sin Un. Entonces, el trabajo en equipo que siempre me ha caracterizado dio fundamento para que la obra se enriqueciera. Hubo el aporte de Rubén López, el bombero, de Rafael Eduardo, el bombardino, y de todos los integrantes que, cuando vieron que la melodía tenía espacio para todos, cada uno fue haciendo un aporte, y ese aporte enriqueció la obra. Entonces considero que el trabajo ha sido básicamente el de la creación de obras nuevas. Laguneta en San Pelayo, también un porro de mi inspiración, y una cantidad de obras musicales con letra, porque todos mis porros tienen letra. Yo no los toco instrumental porque así lo solicita la cultura popular, pero yo lo guardo, la letra, para la posteridad. De pronto mis hijos, de pronto la misma sociedad, los medios, las universidades, no sé, la misma literatura se va a encargar de... Muy bien, maestro, ¿y cómo ha sido el procedimiento usted para componer un porro? Digamos, ¿usted en qué se inspira? ¿Cómo hace, digamos, la morfología, el tema? ¿Cómo hace la orquestación? ¿Cómo es? Bueno, es una pregunta muy, muy simpática, y la verdad es que yo mismo me pregunto, ¿qué hago yo para hacer un porro? Bueno, primero que todo tengo que tener un tema, el tema de, un tema del momento, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de los desplazamientos, el desplazamiento del hombre del campo a la ciudad. Entonces yo digo, yo me personifico en ese campesino. Donde yo nací había un árbol muy frondoso, un arroyo cristalino y una mata de corozo. Allí me inspiraba con alegría y con amor, y las aves me cantaban música de mi folclore. Pero llegó un día, a mis padres obligaron que abandonara la finca, el cultivo y su ganado. Mi papá y mi mamá recogieron sus corotos y se fueron para el pueblo a vivir como unos locos. Entonces, a toda esa forma poética la musicalizo. Y lógicamente la musicalizo con formato de porros de banda. Ese es un aspecto, conociendo el tema. El otro aspecto es que a veces la musa me visita dormido, sueño con la música. Es lo más simpático. A veces me acuesto sin pensar en nada, y de pronto me levanto soñando una melodía, tomo la grabadora, la silbo, y ese otro día prepárate papel y lápiz y a arreglar el tema. Y bueno, y cuando hay un motivo de gratitud, también eso me complace. Ahorita estoy haciendo un fandango dedicado a la alcaldesa de San Pelayo, porque, sí, Carmen Alicia Rubio, ella es la promotora de que yo sea el artista homenajeado este año en el Festival Nacional del Porro. Y entonces hice un fandango que empieza así: pen pen papi pen pam perara pare pim pira pirara ta 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 que por aquí lo tengo, lo cargo. Eso voy a... Bueno, maestro, esto está largo y está sabroso. Venga, ¿usted cree que el porro, esta música de nosotros, bueno, esta es una música de tónica y dominante, primero y quinto, ¿no? Armónicamente. Sí. ¿Usted ha hecho estudios de armonía? ¿Usted cómo hace, por ejemplo, para hacer voces? ¿O esto es unísono, o por octavas, o por terceras? ¿Cómo hace usted la distribución de las voces en la banda? Bueno, nosotros sí, pues, hemos visto que el porro en un principio era al unísono, porque era muy improvisado. Pero después, a raíz de las escuelas y de los estudios, pues, logrados, entonces uno comienza ya a entender de que hacer las voces refuerza la frase, la pone más gruesa. Y entonces
en ese formato ya estamos trabajando los porros. Así que ya hacemos octavas, una cuarta voz, ya nos atrevemos con eso. Buscamos la, la tónica, la dominante y por supuesto la, la mediante, la, la subdominante en este caso. Maestro, pero ¿eso se escribe? ¿Esto es una música concertada o una música de guataca o así de oído? O... Bueno, la composición puede salir de guataca, pero ya el músico exige la, la partitura. Ya no quieren tocar. Y en parte se pierde la esencia de lo folclórico, pero se recupera el conocimiento profesional del músico. Y yo pienso que ambas cosas hay que trabajarlas. Sí, no olvidar la, la tradición. Porque a mí me gusta cuando yo veo un trompetista inspirando una frase musical y una respuesta y una armonía. Y que eso es producto de la misma creatividad del, del personaje que está actuando.